Lucha-Masks.com, in partnership with Mask Republic, give you personal protective masks to keep you lucha strong in the fight versus COVID-19. With world-class luchadores Blue Demon Jr., The Lucha Brothers, L.A. Park, Ultimo Dragon, Cain Velasquez, Conan, and so much more. Head to Lucha-Masks.com and you too can become a mask warrior. Lucha-Masks.com, powered by Pro Wrestling Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network. Y ahora, LuchaCentral.com presenta Lucha Central Weekly en Español. Amigos de LuchaCentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español. Yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañero amigo Joaquín Valencia de Contacto Informativo. Amigo, bienvenido, es un gusto tenerte de vuelta. Aquí andamos, Pep, como lo mencionaba ya, por lo menos en esta recta final del año, desde el inicio, estando en este bello programa, en este programa que ya tiene bastante rato. Vamos a cerrar el 2020 con mucha información, gracias a toda la gente que nos ha apoyado durante este complicado 2020, y es fin de año. Sí, estamos cerrando el año, pero siguen surgiendo noticias con relación a la lucha libre, que a continuación vamos a hablar de las que nos parecen las más relevantes. Es correcto, mi estimado. Afortunadamente, tú lo mencionas, la lucha libre no ha descansado. Tú lo acabas de decir, estamos en la recta final de este 2020, de este pues difícil año para alguna gente, terrible año, pero pues afortunadamente la lucha libre continúa. Sigue dando de qué hablar. Y pues bueno, continuamos el mes de diciembre y les tenemos un programa lleno de información, análisis, debate y uno que otro chisme del ámbito luchístico, tanto nacional como internacional. Amigos, escuchas. Antes de comenzar, les comento que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y Mask Republic. Pues bueno, mi estimado compañero, ¿qué te parece si comenzamos nuestro programa número 31? Con información, ya tradicionalmente, información de la serie estable, es decir, del Consejo Mundial de Lucha Libre. Pues, ¿qué pasa? Como lo habíamos mencionado, el próximo 25 de diciembre, es decir, para el día de Navidad, el Consejo Mundial de Lucha Libre llevará a cabo una nueva edición de la Copa Junior VIP. Ya lo habíamos comentado, no entendemos bien su concepto de VIP, pero bueno. Y algo que también habíamos comentado al respecto la semana pasada, era la insinuación o el comentario del Felino que le gustaría que Tiger fuese el Felino Junior. Y dicha noticia se concretó y se hizo oficial el pasado miércoles en la edición de el noticiero de CMLN Informa, ahí con Julio César Rivera, donde Tiger acepta esta invitación por parte de su señor padre a de que pues continuar su legado, ¿no? Él ya era un junior, por así decirlo, ¿no? Continuando la leyenda de su señor padre, ¿no? Una nueva generación de la dinastía Casas, pero ahora dará este salto, ¿no? Ya no será más Tiger Casas o simplemente Tiger, ahora será el Felino Junior o Felino Junior. ¿Qué te parece esta noticia? ¿Crees que es adecuado? Y rápidamente lo comento. El propio luchador fue el que tomó la decisión, ¿no? Porque su padre como que le da la invitación, pero el que finalmente acepta es él. Y además, algo muy importante, que esta invitación o este cambio de nombre es autorizado por la propia empresa, es decir, por el Consejo Mundial. Pues lo habíamos manifestado que, Tiger no lo necesitaba, honestamente. Creo que su carrera ha sido pues bastante aceptada o aceptable para el público, que en general, cuando digo el público, es quien termina también como que autorizando o aprobando este tipo de cambios, o cuando un luchador viene de una gran dinastía, como es el caso. Pero honestamente, no me agrada mucho la idea. Bueno, yo no tengo quizá ningún voto, o lo que pueda manifestar aquí sea intrascendente para la familia Casas, pero pues simplemente desearle el mejor de los éxitos y ojalá que no sea contraproducente, porque creo que siendo nada más Tiger, creo que estaba
entre comillas, al menos a mi parecer, pues no tenía tanta presión. Ahora habrá que ver cómo va a manejar esa presión y cómo se va a comparar incluso, porque las comparaciones creo yo que van a ser inevitables, aunque sepas quién es y que a lo mejor tiene su propio estilo, pues tener el nombre de Felino Jr. creo que va a ser un factor para que la afición empiece a ser más observadora y de manera inevitable a compararlo con lo que hace o con lo que hacía o hace su padre. Aparte, acabas de mencionar algo muy interesante. Él ya va a estar, de por sí yo creo que en algunas ocasiones las comparaciones con su señor padre eran inevitables, pero ahora, al portar el nombre del Felino Junior, va a estar en el ojo del huracán, ¿no? Porque ahora sí las comparaciones van a ser al doble, al triple, y porque incluso si yo, ahorita yo creo que tanto Puma como Tiger siempre han comparado, y sí tienen un estilo similar al de su señor padre, lo hemos incluso comentado también con si no me equivoco, con Superastro Junior, que decimos, qué bueno que hace prácticamente lo mismo que su papá, pero esto le puede afectar a futuro, ¿no? Porque es de, sí, pero eres como que una calca de tu señor padre y posiblemente podría pasar lo mismo con el Felino Junior. Ya lo comentaste tú y creo que lo habíamos comentado junto a Dani, a quien le mandamos un cordial saludo, de que yo creo que no este cambio, tal vez el cambio del nombre no era necesario, porque se estaba haciendo un nombre tanto en el Consejo Mundial como y sobre todo en el terreno independiente, ¿no? Lo vea últimamente, antes de que ahora sí explotara la pandemia a nivel global, yo recuerdo presentaciones de Tiger en Lucha Libre Real y la gente lo estaba siguiendo mucho, ¿no? O por lo menos lo reconocía por su trabajo en el Consejo Mundial. Y pudimos Incluso, entender. perdón, Adelante, adelante, adelante. me llamó la atención y me acordé en esta expo que se hizo en el World Trade Center, en Expo la expo Máscara, ¿no? de, no, O la expo Lucha Libre que fue de Cristian Cimet. El Expo último, Museo, Expo Expo Museo. Museo, perdón. El último día se realizó una función de Lucha Libre y en el evento estelar se A hizo Rambo una Junior, ¿o a quién? tipo, una batalla real, ajá, y al final quedó Tiger contra Rambo. Exactamente, y lo despojó de la máscara. Y de verdad, digo, ahí estuve presente y pues fue algo que ya en el desarrollo de la lucha llegó a incluso a ser algo como que de pronóstico reservado, pero que al final la gente se inclinó por el Tiger y la verdad, ahí este auditorio estalló en júbilo por el buen desempeño que habían realizado y porque porque Tiger resultó ganador. Eso a mí me llamó mucho la atención y por eso creo que, y lo repito, creo que no lo necesitaba, porque él ya estaba formando o estaba formando su nombre ya con nada más como Tiger. Además, ¿tú crees que sí es necesario? O sea, aquí nos están demostrando una cosa, tal vez el Consejo Mundial, ¿no? De que si no tienes un nombre relevante, no puedes ser alguien relevante dentro de la empresa, o es una idea equivocada por parte mía. Híjole, pues dependiendo del caso, caray, creo que también importa mucho en nuestra lucha libre, aunque puedas tener un gran nombre, pero y eres un gran luchador, pero si no tienes ese carisma, pues no vas a terminar de hacer clic con el público y terminar de agradarle a la gente o enganchar a la gente para que te voltee a ver. Porque es Eso es lo curioso, ¿no? De que hay grandes luchadores, pero que no conectan con el público, ¿no? Yo recuerdo mucho a Último Guerrero antes de que perdiese la máscara ante Atlantis. Tenía una gran fanaticada, pero él no reaccionaba al público. La gente lo vitoreaba y él se quedaba quietecito en su esquina. Y hoy en día lo vemos sin máscara, que curiosamente le está volviendo, o por lo menos la última presentación que tengo en mente de Último Guerrero, precisamente contra Euforia, defendiendo el campeonato de peso completo del Consejo Mundial. O sea, lo ves pidiendo el aplauso raro en un rudo, que es lo que también mucha gente se queja hoy en día. Pero así como que ya hizo ese clic que tú mencionas, ¿no? O sea, de por sí ya era un gran luchador, pero después encontró la química o lo necesario para tener un segundo aire en su carrera, ¿no? Porque tras perder la máscara, no, su carrera no terminó ahí, como se ha dado también en otros casos. Así sí, también el caso de la nueva generación Dinamita, ¿no? Que también creo que ellos sí tienen, vaya, no tienen quizás ese nombre directo,
de su dinastía, bueno, solamente el nombre de la agrupación, no la nueva generación dinamita, pero a nivel individual también creo que ellos se encargaron de fabricar bien su personaje y crear esa identidad que los que hoy en día los han convertido en una de las cartas fuertes de la empresa. Aquí por eso vuelvo a lo mismo, no necesitaba, ya todo el mundo sabía que sí viene de la dinastía Casas, pero no era necesario portar el nombre. Sin embargo, bueno, pues no queda más que ver cómo se desarrolla su carrera en esta nueva etapa y pues ya también veremos, ¿no? Lo que decía hace rato, si las comparaciones que sean inevitables, que las sepa manejar, que no pierda Joaquín, esa esencia además, de un y perdón estilo que te que él creó. interrumpa, recordemos que en 2013, a mediados de 2013, Tiger formó parte de los TRT junto a Rey Bucanero y cosa más, y el Tejano, precisamente agarrando, bueno, más bien con el Terrible, agarrando el lugar que había dejado el Tejano tras su salida a Lucha Libre AAA. Ahora sí, como con el nombre del Felino Junior. Es lo que necesita Tiger para regresar a los planos estelares del Consejo Mundial, ¿sí? Puede ser. Sí, puede ser, ¿eh? Quizá también sea por esta parte, si lo vemos como una cuestión estratégica para su futuro, yo digo que sí, esto sería quizá lo que le haga falta. Y pues ya incluso creo que esto nos estaremos respondiendo esta pregunta con el paso de los meses o ya con la llegada del 2021. Y sobre todo en marzo, ¿no? Que me parece, bueno, dependiendo del calendario y los planes que tenga la empresa, pero marzo creo que es un mes también muy importante en donde si se realizan todos estos y eso ya podemos ir viendo poco a poco qué va a pasar con ella y ya también en qué lucha lo podríamos ver, en una especial, una semifinal. Es correcto, ¿no? Sobre todo, ahora sí, el debut del Felino Junior sería dentro de la Copa Junior, VIP. Pues ahora sí, a esperar a qué pasa el próximo 25 de diciembre en la Arena México. Amigos, para más información relacionada al Consejo Mundial de Lucha Libre, no olviden visitar luchacentral.com. Puedan encontrar noticias tanto en inglés como en español. Mi estimado Joaquín, dejamos a un lado la serie estable. Viajamos de la Colonia Doctores a Coyoacán, Ciudad de México, y nos vamos con información de Lucha Libre AAA. ¿Qué pasa, no? Pues todo listo, señores. Faltan unos cuantos días. Ahora sí, este podcast es viernes. Simplemente algunas Más horas pronto. más para que se lleve a cabo Triple Manía 28, ¿no? Ya después de tanta espera, esto tenía que haber ocurrido el 22 de agosto de este año, pero pues ahora sí, esta maldita pandemia, esta terrible pandemia ha impedido muchas cosas, pero afortunadamente para los aficionados de la lucha libre a nivel mundial, pues AAA va a realizar su mayor magno evento, valga la redundancia, con Triple Manía. Pues ya la semana pasada ya habíamos platicado, pues ahora sí, las carteleras, lo que esperamos de este evento. Y pues ahora sí, la gran noticia es de que mucha mucha gente, ahora sí, o más bien la que quiera verlo, lo podrá ver en vivo y totalmente gratis, ¿no? O sea, la transmisión es a nivel mundial, va a ser a través de Facebook y también a todos que quieran a verla, pues la podrán ver a través de luchacentral.com. Ya tuvimos unas pláticas con AAA y AAA pues nos ha cedido los derechos para llevar la transmisión, así que la pueden disfrutar con nosotros a nivel global. Pues como lo mencionaba, la transmisión a nivel mundial va a ser en Facebook. Para México, a nivel de televisión de paga, va a ser por Space. En Eso. Latinoamérica va a tener que esperar a un poco más, porque creo que va a ser simplemente para eso. Ya lo habíamos consultado también con Lucha Libre AAA. También a nivel nacional, en televisión abierta, a televisión Azteca a través de Azteca 7 la va a tener, pero de manera diferida. Y también lo va a tener de manera diferida un día después Multimedios, y además a todos aquellos que le quieran jugar al vivo y poner en riesgo su vida, la verdad, lo pueden disfrutar a través de Cinépolis a partir del domingo 13 de diciembre, ¿no? Así como, ¿qué te parece por todos los planes de batalla que tiene Lucha Libre AAA para la transmisión de Triple Manía? ¿Son adecuadas? ¿Falta algo más? ¿Qué te gustaría? ¿Por dónde te gustaría que fuera transmitida? Pues, perdón, pues poco a poco
va generando esa expectativa, ¿no? Que acostumbra a generar un evento tan grande como lo es Triplemanía, el evento más importante de lucha libre AAA. Híjole, son gran, es lo contrario, o es otra, desde luego, otra alternativa y otro riesgo, porque es un riesgo, creo yo, a realizar el evento, aunque sea puerta cerrada. Y el mismo Dorian Roldán lo reconocía, ¿no? En diferentes entrevistas que ha dado. Es un riesgo, pero que están dispuestos o tienen que correr ese riesgo, ¿no? El negocio de la lucha libre también está, tiene que correr ese riesgo, que quizás no están previstos, pero ni modo, hay que seguir, el show debe continuar de alguna u otra manera. La opción de Facebook y de YouTube, digo, yo creo que el 90, 90, 95% de la gente en Latinoamérica puede tener acceso a esto, o los que son aficionados a la lucha libre, entonces es una opción bastante atractiva, ¿no? Verlo desde la comodidad de tu casa, puedes conectar ahí tu Smart TV, Smart TV o computadora a través de YouTube o Facebook, y es algo muy, muy atractivo para la gente. Y sí, nada más lo veis aquí en México, pero para los hermanos latinos o hispanohablantes y a todo el mundo, hasta donde llega la señal de Lucha Central Weekly, pues lo pueden ver en las mencionadas redes sociales, ¿no? Es, insisto, muy atractivo, de verdad, muy, me agrada bastante. Y me llamó la atención incluso la cuestión de TV Azteca, digo, siempre que bien o mal, o por tiempo, incluso porque no, porque nosotros hay que les agrada las transmisiones de televisión azteca, pero hay que aclarar una cosa, la transmisión de TV Azteca, aparte de que va a ser diferida, no va a ser la función completa, va a ser un resumen del evento, lo mencionó el mismo Dorian, porque van a tener el horario, desde luego, por cuestiones de televisión, el horario que corresponde normalmente a las funciones de box. Sí, Joaquín, como tú lo mencionas, va a ser un pues ahora sí como que lo mejor, ¿no? Los highlights del evento con el estilo de esta empresa TV Azteca. Pero también, ¿no? Es por lo interesante de todo esto es de que pues todos los flancos de batalla, ¿no? Que nos pone AAA, porque cubre internet, cubre televisión de paga, televisión pública, tanto en el centro como en el norte del país, y además pues una cadena no solo importante para México, sino para nivel internacional. Obviamente lo de la función en cine solamente va a ser igual para México, pero es interesante, ¿no? Todas las opciones que da AAA. Cosa que se ha debatido mucho en las redes sociales, no estamos diciendo que somos nosotros, ojo, porque mucha gente, ya sabes, ¿no? Empiezan las comparaciones de el aniversario del Consejo Mundial contra Triplemanía, ¿no? Y ya sabes de que esto es lucha libre, esto es teatro, shalala, shalala. Pero aquí lo interesante es, ¿no? AAA se preocupó, y sobre todo pues, vía los sponsors, es decir, los patrocinadores, que el evento pudiera ser gratuito, ¿no? Porque si no puedes asistir a la arena, pues ahora sí la función va a ir a tu casa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Obviamente aquí es como que también, como dice el buen Hugo Sabinovich, no nos pagan por esto, pero pues ahí se lo dejamos de encargo, el Consejo Mundial debería conseguirse mejores patrocinadores para poder hacer esto, precisamente, ¿no? El Consejo fue un pago por evento, el cual afortunadamente en esa ocasión no hubo ningún problema en la transmisión, pero mucha gente se quejó de que no lo pude ver porque cobraron, ya sabes, no quieren todo gratis, también la buena afición de la lucha libre luego quiere todo peladito y en la boca, pero es esto, ¿no? AAA junto a sus patrocinadores, junto a sus socios comerciales, en uno de ellos Lucha Libre 3, Lucha Libre AAA, TV Azteca y Multimedios, pues consiguen esto, ¿no? De que de cierta manera, y luego pues también el super patrocinio o la alianza que ahora tienen con Disney vía Marvel, pues te ayuda bastante, ¿no? O sea, como que también, ojo, tienen que competir algo muy duro con el Consejo, porque en estos mismos micrófonos lo dijimos, y también en nuestro programa hermano La Mesa de los Márgaros, hasta el momento la mejor función que hemos visto en México de este año ha sido el 87 aniversario. AAA tiene muy, muy difícil, pero tiene una carta muy fuerte, que es Kenny Omega contra Laredo Kid por el megacampeonato. ¿Quién? Y me refiero a Kenny Omega, llega como doble campeón a México.
llega como megacampeón de lucha libre AAA y como campeón mundial de AEW, ¿no? Ahora sí, yo sé que Joaquín está un poco triste porque Jon Moxley ya no es el campeón, pero pues bueno, ya aquí algo muy interesante, sobre todo lo que ha pasado en los últimos días, ¿no? En AEW se ha puesto bastante interesante. ¿Qué va a pasar? Sobre todo con las declaraciones que dio en esta semana el propio Kenny Omega, que más adelante las iremos comentando. Pero bueno, tenemos un show bastante, bastante atractivo. La tiene, ahora sí, como que qué bueno que tenga competencia AAA. Tiene que, ahora sí, su objetivo es vencer, por lo menos en calidad, al 87 aniversario, porque la verdad fue un super espectáculo. Tiene con qué, y pues a disfrutarlo, ¿no? Rápidamente recordemos cuáles van a ser los medios para poder disfrutar la transmisión. Recuerden, en Facebook, a partir de las 19 horas, es decir, las 7 de la noche, tiempo del centro de México, 5 de la tarde, tiempo del Pacífico, y 9 de la noche, tiempo del este, ¿no? Hablando principalmente en Estados Unidos. También la transmisión a través de Space va a ser a las 7 de la noche, 19 horas. En TV Azteca el mismo, bueno, en Azteca 7, el mismo sábado 12 de diciembre, bien guadalupanos, a las 10 y media de la noche. Y ya el domingo 13, todavía no hay un horario definido para multimedios, pero pues todos aquellos que sean fanáticos de esta televisora de Región Montana, pues ahora sí a checar su programación local. Y también, es lo de menos, ¿no? ¿Quién ve las luchas en multimedios? Es lo de menos, ¿quién las ve en multimedios, hombre? ¿Habrá alguien que sí? ¿Habrá alguien que sí? ¿Habrá alguien que le gusta sufrir? ¿No? Bueno, si alguien que las deporteva este camano, ¿no? Teniendo a José Manuel Guillén, teniendo a Hugo Sabinovich, teniendo a Jesús Zúñiga, pero bueno. Fíjate, y perdón un paréntesis de esto, porque me acuerdo de la Triple Manía del año pasado, donde bueno, tuvimos la oportunidad de cubrirla desde la Arena Ciudad de México, pero después recuerdo, o sea, porque fue un bombazo, la verdad, a mí lo particular me agradó bastante, excepto por el final, pero me llamó la atención que después Azteca la retransmite completa, su función, esta Triple Manía. Y fue tan curioso y también fue muy comentado en redes sociales que incluso hasta Jorge Campos estaba ahí metido de comentarista, y con el estilo que él maneja cuando está de invitado de comentarista de fútbol, meterlo ahí, obviamente los que son superfans de Hueso Colorado o los puristas criticaron eso de Jorge Campos, pero si lo ves por medio del show, pues esto va hasta a su estilo, ¿no? Bastante, bastante divertido, bastante entretenido, y por eso digo que efectivamente, ¿no? Hay este público que ya incluso prefiere ver las transmisiones por Azteca, y no dudo que también van a sacar algo así, ¿eh? Porque ya no tiene fútbol TV Azteca, entonces una sorpresa en los comentarios se puede llevar la gente que opte por esta televisora. Son un día antes, ¿no? Se promedio se lleva un día antes de la final del fútbol mexicano, y pues bueno. A ver qué nos ofrece. Y sería interesante ver, y la verdad, o sea, como, bueno, nosotros como informadores luchísticos, sería interesante ver todas estas plataformas, ¿no? Yo sinceramente creo que la única que no checaría sería la del cine, porque la verdad yo no me arriesgaría sinceramente a ir todavía al cine. No siento que sea todavía seguro. Es mi sentir. Pero sería interesante checar Facebook, sería interesante checar. Por ejemplo, yo lo que yo planeo verlo a través de luchacentral.com, pero pues obviamente ver qué tal, cómo sería en Facebook, cómo va a ser en Space, y que sobre todo, como tú lo comentas, qué va a presentar tanto TV Azteca como Multimedios, ¿no? Porque pues es el evento más importante hablando de lucha libre AAA. Pero bueno, amigos. Y es muy interesante porque te acuerdas, ya para cerrar, adelante. Cuando fue Lucha Fighter, me dio la tarea de estar monitoreando el comportamiento de Facebook y de YouTube de Lucha Libre AAA, y de verdad que ahí la respuesta, y lo comentábamos, ¿no? Incluso cuando está con nosotros Mónica. Eso es muy interesante y tienes toda la razón, Joaquín. También hay que checar Facebook y luego YouTube, ¿no? Porque AAA es como que uno de sus fuertes, las redes sociales. Y obviamente, saber cuántas reproducciones, así ya como decirlo, on demand, tienen ¿Cuánta gente está viendo en el momento? Es algo que me da la atención. Y deja las repeticiones, porque podemos ver años antes, porque luego están subiendo funciones completas, o luego tal vez hasta divididas, porque luego, o sea, luego son funciones hasta de 4 horas, se puede hacer algo tedioso,
pero es impresionante que luego las funciones de lucha libre AAA superan el medio millón, incluso llegan al millón de reproducciones. Tan sencillo, el debut de esta Scarlett Bordeaux pasó el millón de reproducciones así, de volada, ¿no? También la miniatura que ponen ayudó, creo que bastante, pero bueno, es interesante de cómo se maneja Lucha Libre AAA a través de las redes sociales. Bueno, amigos, ya lo saben, este domingo 12 de diciembre a las 7 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, no se pueden perder Triple Manía 28 por su plataforma favorita, pero si lo prefieren lo pueden ver a través de luchastral.com, donde podrán encontrar todo, pero todo lo relacionado con el mayor magno evento de lucha libre AAA. Mi estimado Joaquín, dejamos la caravana estelar, dejamos Triple Manía 28 y nos vamos a tu tierra. Llegamos a Naucalpan. ¿Qué pasa con Naucalpan? Llegamos a la tradicional Arena Naucalpan, donde el pasado domingo se celebró el evento Revolución 58 con un tributo a Gran Hamada. ¿Qué nos puedes comentar sobre este evento por tu tierra? Pues que de nueva cuenta quedó demostrado que en el Estado de México le vale absolutamente poco o nada, o le vale madre la salud, y también, como lo mencionaba, ¿no? A lo mejor fui muy ingenuo al pensar que si aficionados ven una cartelera donde ya la arena está arriba del 30%, pues ser prudentes y no entrar, pero no. O sea, hay fotografías que se vieron en redes sociales, la arena Naucalpan estaba a un 80% de su capacidad este domingo. Y no solo fotografías, amigo, transmisión en vivo a través del canal de nuestros compañeros de Más Lucha, ¿no? En su, así su membresía, por así decirlo. Sí, es una membresía tal cual. Es impresionante, o sea, ver en vivo una arena, dices, si estuviéramos en otros tiempos, que no estuviéramos en una alerta sanitaria a nivel global, pues dirías, qué buena entrada, qué bueno que está a tope la hubiera la habido arena. Sobrecupo, te lo aseguro, hubiera habido sobrecupo. Pero ¿sabes algo que es curioso? Y ahorita, antes de entrar de lleno a lo que sucedió en esta función, de que tanto la arena Nesa como la arena Budokan no pudieron realizar funciones porque los municipios donde se encuentran, o más bien es el mismo municipio que es el municipio de Nezahualcóyotl, no se permitían funciones o por lo menos eventos deportivos con gente, ¿no? Y curiosamente, tanto en Tlalnepantla, en la arena López Mateos, tanto en la arena Naucalpan, no hubo ningún problema, ¿no? Eso como que no están tan lejos una de la otra, estos municipios, y pudieron, uno sí pueden operar, otros no pueden operar. Y como tú lo mencionas, ¿no? O sea, no nos están diciendo casi casi quédate en casa porque pues no hay camas, los contagios están a la orden del día y pues la gente sigue asistiendo. Que ojo, que mucha gente cree que uno está en contra de la lucha libre al decir quédate en casa. Pero tú también acabas de mencionar algo bastante interesante. ¿Dónde queda la prudencia del propio aficionado? Porque el promotor y los luchadores pues tienen que seguir consiguiendo su dinero, ¿no? Porque ese es un modus vivendi. Pero el aficionado, ¿no? Por ejemplo, lo pudimos ver con Vanguardia, lo pudimos ver con DTU. Mucho tiempo en este tiempo de pandemia realizaron sus funciones a puerta cerrada y su ingreso eran los eventos y vía pay-per-view, ¿no? O incluso algunos de Vanguardia fueron gratis vía Más Lucha. Sí, ¿no? Ahí con el superchat, los apoyos que se pueden dar. Una donación y ahí se demostraba realmente cuando te interesaba una empresa. No, tal vez había donaciones desde 10 pesos, creo que es el mínimo, o ignoro cuánto sea a través de un superchat, pero había gente que luego hacía un 500, ¿no? Dices, no, se la están rifando, o esto es muy poco, pero es mi granito de arena, y eso, ¿no? Pero, ahora sí, ¿es adecuado, sobre todo en estos tiempos, asistir a una arena de lucha libre? ¿Es necesario? Porque digo, si se tomaran en cuenta las medidas, se respetan realmente las medidas, pues voy de acuerdo. Pero ves a la gente sin cubrebocas, ves sobrecupo, o sea, tal vez tú has asistido a la arena Naucalpan, si no me equivoco, y sí, me mencionaste que siguen los protocolos de que la temperatura, el gel antibacterial y todo, pero ya después, pasando ese filtro, hay una anarquía total, al parecer, ¿no? O sea, de que yo me siento aquí. Para esta función de Revolución 58, el ringside estaba lleno. Y uno sobre otro, mueganitos. ¿No?
Creo que me dijeras una fila sí, una fila no, o lo que tú quieras. Al principio sí, no había nadie en ringside más que los compañeros de Más Lucha haciendo su transmisión. Y ahora no. Y luego es chistoso que propios aficionados, o sea, subiendo fotos a redes sociales de, ¿y la Susana dónde quedó? Y así, que todos. Sí, como... están ahí, ¿no? O sea, pero aparte de lo chistoso, tú mismo estás ahí. Exactamente, criticando y ahí mismo estando presente y exponiéndote. La verdad, lamentable. Y digo, ojalá, pues es que no sé, es que no, ya ahora sí, últimamente caigan lo que quieran, les está funcionando a la gente de IWRG hacerlo de esta manera. Van a tener también ya su evento de año nuevo. Año nuevo es correcto. Ahorita más adelante lo comentamos si quieres. Y bueno, pues ya vaya, que terminen ya haciendo lo que quieran y que después, tanto aficionados que no estén lamentando que quizá tuvieron ahí o que se contagiaron. ¿Sabes qué? Algo que yo apoyaría mucho, bueno, o me gustaría más bien que hiciera la arena Naucalpan, que hubiera seguimiento, ¿no? Que tomaras datos de quienes asisten a tu arena, ¿no? O sea, nombre, dirección, un teléfono, donde, oye, o sea, como que lo que está haciendo con el código QR aquí en Ciudad de México, ¿no? De que si hay un contagio en algún local, recinto que tú visites, se te pueda notificar de, oye, tú asististe a las 16 horas, pues esa semana, ese día se registró un contagio o por lo menos asistió alguien, pues positivo a nuestras instalaciones y pues te sugerimos que vayas al doctor o te aísles o tomes las medidas de que tú creas pertinentes. Pero aquí está la buena de Dios. Sí, ¿no? Y aparte, creo que lo mencionábamos hace una semana o dos, dicen piensa mal y acertarás, porque cuando empezaron chistoso, puede sonar repetitivo que la gente que nos escucha es de, eso ya lo dijeron en el número tal, eso ya lo dijeron en el tal, 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 o sea, sí, ya sé que es muy repetitivo, señores, pero es que sigue pasando, o sea, no sales de las malas prácticas, porque, perdónenme, porque muchos piensan que es un ataque, de que no quieren que les vaya, señores, lo que nosotros más queremos es que haya lucha libre, porque sin lucha libre no existirían este tipo de programas, no existiría lucha central para empezar si no hubiera lucha libre, ¿no? ¿Y qué pasa? No, ellos mismos no respetan. Porque lo que quería llegar es que antes, cuando empezó todo este rollo, hasta los mismos luchadores en sus redes sociales hacían sus transmisiones en vivo, publicaban fotos o videos donde decían, no, aquí sí no están cuidando, no están haciendo estas pruebas, y al menos va un mes o dos que ya no se sube eso. Entonces, ¿qué te va a pensar? Que ya no es necesario, que quizá la empresa ya no se los pide, o que de plano ya no se está haciendo. Desde luego eso ya también lo sabrán quienes, tanto luchadores como la misma empresa. Pero bueno, si me preguntas ya dentro de lo que pasó en el espectáculo, pues para mí lo más destacado fue la lucha de Toxin como campeón de México. Como marca, exactamente. Creo que fue, para mi gusto, la mejor lucha. Del evento. Yo creo que sí, pero mira, si quieres, antes de que lleguemos a eso, vámonos rápidamente por los resultados. En la primera lucha, Alcohol Mágico derrotó a Legendario. En la segunda lucha, Dick Angelo, tercera generación y sobredosis, superaron a Baby Star y Mexica. En la tercera lucha pasó lo que tú estás mencionando. En la tercera lucha, Baby Stream venció a Puma de Oro, coronándose campeón ligero, campeón intercontinental de peso ligero de el grupo internacional Revolución, que dicho campeonato. Y creo que esa fue la sorpresa, porque para mí al menos fue la sorpresa. Yo pensé, y viendo un poco más o conociendo un poco más de la carrera de Puma de Oro, debió de haber sido para él, pero bueno. Pero Baby Splinter ya estaba dando la sorpresa, porque sí está dando un buen espectáculo. Si no me equivoco, este luchador es de Lucha Time, ¿no? Viene de esta empresa promotora de Monterrey. Y pues está dando de qué hablar en esta parte de México, se está dando a conocer, y pues qué mejor forma de darte a conocer con un campeonato, ¿no? Y como lo estaba mencionando, este campeonato se encontraba vacante, ¿no? Regresa a la actividad de la Arena Naucalpan, luego también Toxin Cosama tiene una nueva defensa como campeón de México, del Grupo Internacional Revolución, a superada de Tiger. Como tú mencionas, fue una lucha muy buena, tal vez yo creo que lo mejor de la noche, concuerdo contigo, y además, es interesante hasta dónde puede llegar esta rivalidad, porque ya llegaron por el campeonato. ¿Y qué nos indica el manual?
Sí, que van por algo más. Quizá una revancha y después algo más. Una revancha estaría bien, pero aparte aquí podemos entre... O sea, sabemos que Toxin pertenece más a Mexa, ¿no? Es como una de sus luchadores insignia, pero también The Tiger pues es también de Lucha Time, si no me equivoco, pues de Caos. Ya no recuerdo bien, pero bueno, es de Monterrey, bueno, representando la lucha regia, y pues sería interesante ver así un duelo de empresas o de promotoras independientes con sus máximos representantes, ¿no? Porque también hemos visto de Tiger en Mexa, o sea, como que ya todos conocen sus terrenos, y pues como tú lo mencionas, una revancha, y pues, ¿qué más puede pasar? Ahí se los dejamos de tarea, ¿no? Como que es lo que hemos comentado también, ¿no? Como que Grupo Internacional de Revolución, por lo menos en el encordado, está dando un buen producto, ¿no? O sea, está llamando la atención lo que nos está presentando con este tipo de combates, tanto como el campeonato ligero, como por el campeonato de México con Toxin, ¿no? Luego, en la quinta lucha, tenemos a los negociantes, dígase Fresero Junior y Demonio Infernal, quienes vencieron a las Xotas, es decir, a Pasión Cristal y Jesse Ventura, ¿no? Son los finalistas de este torneo para sacar retadores al campeonato intercontinental de parejas, donde se van a enfrentar a Bryce Benjamin y Marsh Rocket próximamente. No, todavía no se anuncia cuándo será este duelo, pero bueno, ya tenemos retadores oficiales por el campeonato intercontinental de parejas del Grupo Internacional Revolución. En la lucha semifinal... Vaya, porque cómo la hicieron cansada, ¿eh? Bueno, también los traumas se salieron, porque incluso eran los finalistas, ¿no? Los traumas habían derrotado a las Xotas, pero pues con la salida de los traumas, las Xotas, obviamente, con reglamento en la mano, bien hecho, son los que pasan. Pero también algo muy curioso, lo mencionamos, estamos en pandemia, hay que cuidarnos, y lo primero que hacen es hacer sangrar a Jesse Ventura y a Pasión Cristal, ¿no? Y aparte, mordiendo a los señores, precaución, sabemos que son su fuerte, tanto de Fresero como de Demonio. La verdad, me gusta mucho la pareja de los negociantes, pero cuídense, señores, cuídense, ¿no? O sea, estamos a la orden. Es que eso no es solo exclusivo de los negociantes, también Pasión Cristal y Jesse Ventura. La primera provocación también. Es un requisito, parece que es un requisito. ¿A qué me refiero? ¿Quieres seguir siendo el protagonista de las funciones de Naucalpan? En todas tus luchas tienes que sangrar, no es necesario. También pasó en su lucha de apuestas contra los oficiales. Pero una lucha de apuestas es más, se justifica más. Que no debió también pasar, que lo criticamos también en su momento, pero se justifica entre comillas. Aquí era una lucha, una final para determinar retadores, ¿no? O sea, como que aquí es donde tenía que imperar la técnica, pero la rudeza se impuso. Sí, totalmente. Y bueno, ahí está, ojalá que, pues, que esto sea reconsiderado, porque digo, ya todos los domingos hay sangre ahí en Naucalpan. Es innecesario. Sería como no ir a Naucalpan, tú mismo lo has dicho. Es como, no, así que faltó. No, mi fin de semana no estuvo completo si no hay una gota de sangre en el encordado de Naucalpan. Innecesario totalmente, pero bueno, ahí están los negociantes que van a recibir también, hay que ver a los campeones que no que puedan venir bien, desde luego que tengan una prueba realizada, una prueba de COVID que sea negativa y que se pueda llevar a cabo la contienda y que desde luego ya que estén aquí, pues que tengan todos los cuidados necesarios. Y me atrevo a pensar que igual hasta podría ser en la primera función del 2021. Ojalá, ¿no? Y para los negociantes, pues, sí, la facción me gusta, el concepto me gusta, pero creo que pueden hacer cosas mucho mejores Demonio Infernal y el Fresero. Concuerdo contigo, la verdad, concuerdo contigo. Pero continuando con los resultados, en la lucha semifinal, Puma King, hijo de Dr. Wagner Jr. y Galeno del Mal, superaron a hijo de Canis Lupus, el hijo del Alebrije y el hijo del Espectro, ¿no? Si no me equivoco, o más bien si no me falla la memoria, Puma King sigue haciendo de las suyas en la arena de Naucalpan y aprovechando la distracción del árbitro o del referee, porque es lo mismo, pero la gente se enoja que digas árbitro cuando ¿qué significa referee? Pero bueno, aquí las clases básicas de inglés se,
se olvidan de la primaria. ¿Qué pasa? Puma King faulea al hijo del espectro y se lleva la victoria, ¿no? Una polémica victoria que, o sea, también se puede cocinar algo interesante con Puma King y y el hijo del espectro. Mira, independientemente de la lucha, me encanta, de verdad, me encanta lo que está haciendo Puma King, o el Gato Supremo, como ahora se hace llamar, este alter ego, extraordinariamente bien manejado, y es lo que insisto, ¿no? O sea, puede ser un luchadorazo, un equipo muy vistoso, puedes tener el odio de la gente por ser rudo, puedes recibir miles y miles y miles de fans porque eres un buen luchador técnico, pero lo de Puma King de verdad me está encantando, este del el Wicati y el que ser el ¿cómo lo menciona? Que su padre es un ente supremo del universo minino. O sea, es la fabricación de ese personaje, de verdad. Además, también cuando le preguntaron, ¿no? O sea, de que sobre también lo del personaje, ¿no? De que podía haber un felino junior, es de que, como que bromeando, es de yo tengo registrado las rayas y el peluche ante derechos mininos, ¿no? O sea, pensando uno que iba a hacer alguna una declaración polémica en contra de su hermano, y no, simplemente trabajando extraordinariamente su personaje, es de verdad. Creo y que además felicitando también a su hermano, ¿no? Así de que uh-huh. Él es el candidato idóneo, y si sobre todo tanto la empresa como su señor padre lo escogieron, pues bueno, él le da el visto bueno a este nuevo menino, ¿no? Redondeando totalmente lo que le hace falta, creo, a muchos luchadores en México, Puma King o Gato Supremo o The Coolest Cat, redondeando eso, innovarse, seguirse innovando y manejar de manera extraordinaria un personaje. Exacto, la verdad, no se quede estancado en un solo, pues como decirlo, una faceta de su personaje, ¿no? Porque lo teníamos como Puma King en el Consejo Mundial, sale del Consejo Mundial a las filas de los independientes, como el de Cool Scat, que es esta etapa de youtuber donde le ha ido bastante bien, y luego pues también hasta esta nueva etapa, ¿no? O sea, como que lo vimos un poco inactivo por obvias razones por esta pandemia, y regresa con Gato Supremo, que el Illumicati, o no me acuerdo cómo El Illumicati. No, exactamente, y aparte como todo un rudazo, es lo más, lo que hay que señalar. Y por último, el evento estelar que creo que nadie esperaba, ¿no? Aparte, ¿qué final vimos, no? Tenemos a Dr. Wagner Jr. ganando la cabellera de Capo Mayor, dígase Máscara Año 2000 Jr., por la vía de la descalificación. ¿Por qué? Porque hubo Martinetti, ¿no? Wagner tuvo que recibir asistencia médica. ¿Por qué? Porque recibió un movimiento prohibido en los encordados mexicanos, y como lo dijo el Capo Mayor, Dr. Wagner no lo venció, lo venció la H Comisión del Estado de México. Un reverendo desmadre, así es nada más lo que pasó con esa lucha, y me mantengo en mi postura que tuve en programas previos de decir que esto no era interesante, que la afición de Naucalpan no la pedía, pero si te la dan, pues ahí está el resultado, ¿no? No solo la afición de Naucalpan, nadie la pidió. Nadie la pidió. Creo que ni Wagner la pidió. El único que realmente quería esta lucha era el Capo Mayor, el único. Porque aquí se aplica, ¿quién necesitaba esta lucha? ¿Wagner? No, era Capo Mayor, para que recordáramos que existía. Y Capo Mayor, ¿no? Porque si manejamos y volvemos a manejar esto de los personajes, pues ¿quién es el Capo Mayor? O sea, el Capo Mayor apenas está figurando. O sea, el que necesitaba era el personaje de Máscara Año 2000 Junior, una revancha con Wagner, pero está totalmente intrascendente. Y entonces, bueno, ya tienes un evento estelar, una lucha de apuestas que previamente nadie te había pedido, que te la sacaste casi de la manga justificando lo que sucedió en AAA en el año 2012. Entonces, ofrécele a la gente algo bueno. Y no estás... Y aparte, eso, qué bueno que mencionas a lo que pasó en aquella triple manía,
Y justamente en ese evento concluyó esa rivalidad al caer su máscara. Ya después, ¿qué? Son patadas de ahogado, ¿no? Wagner continuó, incluso Wagner perdió su máscara, ¿no? Entonces, es una lucha que tú, como tú lo mencionas, nadie la pidió más que el capo, pero bueno, ya fue lo que nos entregan. Y además, ¿no? También mencionar, porque justamente lo mencioné al principio, ¿de qué sirvió este evento de Revolución 58? Pues para homenajear los 47 años de carrera de gran Hamada, ¿no? Este luchador japonés que llegó a México en la década de los 70, que incluso, un dato muy interesante para todos aquellos que no lo sepan, él fue de los luchadores que fundaron la Arena Naucalpan. Él estuvo presente en la inauguración, en la primera función, haciendo pareja junto a nada más y nada menos que El Santo y Huracán Ramírez, ¿no? Muy bien merecido, y qué bueno que estos homenajes sean en vida, sobre todo que estas arenas, estas empresas recuerden a los luchadores que les ayudan a formarse, ¿no? Porque mencionamos El Santo, Huracán, pero Gran Hamada ya era estrella cuando llega a México, ¿no? Estrella en Japón con New Japan Pro Wrestling, All Japan, y pues qué bueno que se da este homenaje. La verdad, yo sí se le puede, tú dirás, es algo muy banal, pero pues si van a dar un reconocimiento, dan algo realmente que a los luchadores les dé gusto presumirlo en la sala de su casa, ¿no? Porque parece, sin ofender a nadie, parece esos reconocimientos que venden luego en las papelerías así de el mejor amigo, ¿no? Y solo vamos a ponerle Joaquín Valencia, el mejor amigo, gracias, y así. Señores, inviertan un poquito más. Yo sé que pueden. Y más si están operando a más del 30% de capacidad, sé que pueden. Incluso, si necesitan, yo conozco un buen local de reconocimientos aquí en la Ciudad de México. Y mira, baratos, bonitos. Y van a ver que los van a presumir sus allegados. Bueno, más bien el que sea reconocido, ¿no? Porque, la verdad, échenle ganitas en ese aspecto. Y también tú ya lo habías mencionado, pues ya tenemos función de Año Nuevo en la Arena Naucalpan, ¿no? El grupo internacional Revolución presenta el evento Guerreros de Acero, en el cual van a estar, bueno, va a llevar a cabo 5 luchas en jaula, ¿no? Todo esto el próximo 1 de enero del 2021. Y recuerden, señores, que no porque se acabe el año se acaba la pandemia. Y además, por los rangos de edad que sacó nuestro amado gobierno, pues yo creo que nos toca la vacuna como hasta 2023 o no sé cuándo. Así que, señores, las medidas no se olvidan. No porque se acaba el año, se acaba este virus. Así que si decidan aventurarse a los lares de Naucalpan, pues cuídense. Y también, como lo mencionó Joaquín, prudencia, ¿no? Si ves que la arena ya está a tope, pues no. Ya así como que mejor en casita, ¿no? Mejor, ahora sí, vamos a hacerle. Se gastan menos, ¿no? No sé si esta, seguramente igual los compañeros de Más Lucha tengan la exclusividad de transmitir esa función, pero pues entonces, te gastas menos en suscribirte, quizás, no sé, para este evento, si quieran tenerlo ya de manera recurrente. Es correcto, vamos a hacerle incluso vamos a hacerle aquí el comercial no pagado a los compañeros de Más Lucha. Mandamos a Guillén. Sí, oye, Guillén, luego me mandas mi regalía, porfa. Suscríbanse al canal, o sea, obtengan la membresía de los compañeros de Más Lucha. La verdad, o sea, señores, y sobre todo en esta época que suele así el frío, todo esto, las bajas temperaturas, incluso, oye, tan sencillo, una pregunta. ¿Están vacunados contra la influenza muchos que están asistiendo a la Arena Naucalpan y sobre todo los luchadores? Tan sencillo como eso. Lo dejamos de tarea. Y te puedo asegurar que yo sepa por historia, las funciones de Año Nuevo no presentan un lleno, por lo mismo de que obviamente viene ese. No, mano, ahí sí, ahora sí. Yo nunca he asistido a Año Nuevo a Naucalpan, pero lo que ha sido la Budokan, ha sido la NESA, incluso la López Mateos, sí. Lleno, señor. Ya se van, se la van, y los que beben demasiado, los que no duermen, pues se la van a curar, sí, sí lo he visto, sin ofender a nadie, sí he visto gente que
que de la cena se convierte en desayuno, comida y terminan festejando en su arena favorita del Estado de México. Pero bueno, esto es todo lo que tenemos relacionado al Grupo Internacional Revolución. Y si quieren más información relacionada a esta promotora del Estado de México, la pueden encontrar a través de luchastal.com. Pero bueno, amigo, dejamos la información nacional, nos vamos al ámbito internacional y nos vamos nada más y nada menos con Ring of Honor, ¿no? Quien regresa este próximo 18 de diciembre con el evento Final Battle. Ya lo habíamos comentado la semana pasada, información que nos llegó justamente cuando estábamos grabando la edición número 30, y en la cual dimos a conocer que Rus regresa a la actividad, regresa a defender su campeonato. Recordamos que Rush, el Toro Blanco, es el actual campeón mundial de Ring of Honor y defenderá su campeonato contra Brody King. Será el evento estelar de este evento de Final Battle, el cual se llevará a cabo en Baltimore, en Estados Unidos. Pero también nos llegan buenas noticias porque habrá más mexicanos en acción en este evento, ¿no? El Mexi Squad, es decir, Bandido, Flamita y Rey Horus defenderán el campeonato de tercias de Ring of Honor contra la Shane Taylor Promotion. ¿Qué te parece esta noticia, mi estimado Joaquín? Pues sí, nos dio gusto la confirmación de que Rush va a regresar a la acción en Ring of Honor, pues también ver a otros mexicanos que le están rompiendo en dicha empresa, es de verdad algo muy bueno. Y también, bueno, recientemente lo de Bandido, ¿no? Destacando de Bandido que no pudo estar que en esta ocasión pueda dar un buen espectáculo. Y mira, me causó curiosidad porque en Estados Unidos, que yo sepa o que yo recuerde, no hay muchas empresas que tengan campeonatos de tercias. Y aquí, de verdad, tener lo que caracteriza también quizá la lucha libre mexicana, los equipos de tres y con grandes exponentes, pues es un motivo más de apoyo para los luchadores nacionales y ojalá que les vaya muy bien para este evento de Ring of Honor, que también promete, digo, poco a poco se van a conocer detalles, pero también en el mapa y en boca de todos. No, aparte es interesante, ¿no? Porque es interesante porque vemos el regreso de Bandido a la actividad, ¿no? Ya superó afortunadamente este contagio de COVID que lo impidió estar en el 87 aniversario. Y sobre todo también ver de nuevo una acción a Flamita, Rey Horus, continuando pues su campaña en el ámbito internacional. No solo lo vamos a ver en Ring of Honor, también lo vamos a ver en California con la New Japan en la Super J Cup, si no me equivoco. Es interesante esto, y también algo que nos hace pensar, ¿no? Si Bandido ya está al 100 para el 18 de diciembre, pues ya podemos empezar a especular sobre que el 25 de diciembre por fin podemos ver esta tan esperada lucha ante Volador Jr. por el campeonato mundial histórico de peso welter de la versión NO o de la NWA, ¿no? Sería interesante ver esto. También alguien que va a tener actividad en este 18 de diciembre en el evento de Final Battle va a ser Dragon Lee, ¿no? Que va a exponer su campeonato contra y se va a llevar a cabo una lucha para determinar quién va a ser el retador esa misma noche, ¿no? Tommy Deepen, Dark Dropper, LSG y John Good son los retadores para este Dragon Lee, ¿no? O sea, ese día sabremos quién se enfrenta a Dragon Lee. Si no me equivoco, sería la tercera defensa de Dragon Lee como campeón mundial de la televisión. Pues a ver qué pasa, ¿no? Y también rápidamente, si no me equivoco, para el Mexi Squad, como se conoce esta tercia conformada por Bandido, Flamita y Rey Horus, sería su primera defensa desde que ganaron este campeonato a principios de año. Si no me equivoco, fue en enero en el evento Saturday Night en el Center Stage. Sería su primer defensa, y pues qué bueno, ¿no? Que tenemos presencia mexicana en Ring of Honor y en un evento importante, y sobre todo pues el regreso de los pay-per-view, ¿no? Ring of Honor ya regresó a la acción, está llevando a cabo grabaciones para sus eventos semanales,
pero ahora sí los mexicanos regresan a la acción, nada más y nada menos que en un pay-per-view. Y también es interesante recordar, el año pasado Rush perdió el campeonato de su primer reinado como campeón de Ring of Honor en este mismo evento. ¿Correrá el Toro Blanco con la misma suerte o saldrá avante en su primer defensa dentro de su segundo reinado como máximo monarca de ROH, como dirían en la doctores? Es muy interesante ver la forma en que van a llegar todos los mexicanos, y sobre todo porque son referentes ya, son elementos bastante importantes dentro del Ring of Honor. En el caso de Rush, pues ojalá no, porque si no me falla la memoria, durante la pandemia él también expresó a través de su canal de YouTube que había tenido una lesión y que estaba trabajando y tratando de no perder el ritmo, pero también... Cosa que pudimos comprobar a través de sus redes sociales, ¿no? De que en el gimnasio estuvo al 100, por lo menos, ¿no? O sea, pero es interesante, ¿no? Como, y lo menciono, y lo recuerdo más bien, que Felino lo dijo en su momento, de que uno está en su casa al 100, con el cardio, con todo esto, manteniendo la masa muscular, lo que tú quieras, pero sí es necesario un encordado para seguir practicando y perfeccionando movimientos. Y algo interesante, mi estimado Joaquín, es que todos los mexicanos que actualmente militan en Ring of Honor son campeones, todos. El máximo monarca, mexicano, Rush del Blanco. El campeón de la televisión, Dragon Lee. Y campeonato de tercias, que como tú lo mencionas, es muy raro que se dé en una empresa norteamericana. Bueno, estadounidense, porque también nosotros somos norteamericanos. Y es como que muy tradicional de nosotros esto de las tercias. Pues bueno, tenemos mexicanos campeones, regresan a la actividad, y todo esto lo pueden encontrar a través de Lucha Central, este próximo 18 de diciembre. Toda la información relacionada con los mexicanos en Ring of Honor la pueden encontrar a través de luchacentral.com. Mi estimado Joaquín, llegamos a la recta final de nuestro programa, pues nada más y nada menos que con Kenny Omega. ¿Qué está pasando con Kenny Omega? Lo mencionamos hace unos minutos. Es el nuevo campeón de AEW, tras destronar a tu favorito, a tu máximo ídolo, Jon Moxley. ¿Pero qué pasó cuando gana este campeonato? ¿No? Aparte lo gana con la ayuda, pues una peculiar ayuda, ¿no? Con la ayuda de nada más y nada menos que este Don Callis. Mucha gente dirá, ¿y ese quién carajos es? Además de ser un ex luchador, es el actual productor de Impact Wrestling, ¿no? Él ya había participado en ocasiones anteriores como comentarista invitado en precisamente en AEW. Estuvo, si no me equivoco, en el de Full Gear como invitado. Sí, creo que tú fuiste el que me lo recordó. Uh-huh. Y ahora estuvo en este evento de Dynamite, que fue un programa especial titulado Winter is Coming, ¿no? Como esta frase de esta serie de Juego de Tronos. Él interfiere, distrae a Moxley, incluso creo que le pega con un objeto, no recuerdo qué objeto fue, creo al micrófono, fue con el micrófono. Esto es aprovechado por Kenny Omega, gana el campeonato, y lo primero que hace es irse con este Don Callis a una, ignorando al propio Tony Khan, o sea, como que hasta un lado, papacito, así dejando al lado entrevistas, la foto oficial, todo esto, va a irse una limusina, y la última declaración es, nos vemos el martes. Mucha gente puede decir, ¿qué tiene que ver el martes? Pues los martes son los días de transmisión de Impact Wrestling, incluso la propia cuenta oficial en Twitter de Impact Wrestling diciendo, los nuevos miércoles son los martes. No sé, como quedando muchas especulaciones de qué va a pasar, una alianza, se empezó a decir muchas cosas en redes sociales. ¿Qué se estuvo diciendo en redes sociales, mi estimado Joaquín? Puta, fue una tendencia. Hace mucho que no veía un movimiento que se hablara tanto de Impact,
Pero vaya, no fue por méritos propios, fue por esta situación, ¿no? Que aconteció Sí. en lo que acabas de escribir. Pero el caso es de que Impact volvió a estar en el mapa, volvió a estar en boca de los aficionados al wrestling. Mucho, sí, mucha expectativa, mucho, no manches, ¿qué va a pasar? Incluso también yo me mantuve así en expectativa de, ok, ahora voy a volver a ver Impact más seguido, pero pues me prometieron oro y me están dando, me están dando jodos, manches, de verdad, estoy muy desconcertado, no entiendo de qué va esta historia o qué rumbo va a tomar la Exacto, alianza. aparte hay una verdadera alianza, ¿no? O sea, como que sabemos que sí, porque no por nada apareces en otro programa, en otra televisora con el campeonato, ¿no? O sea, como que yo creo que simplemente TNT, que es la empresa que transmite Impact Wrestling en Estados Unidos, recordemos que aquí en México es por Space, no tan fácil es de, oye, no te lleves el campeonato a otra televisora, no le des push, a menos que haya algunos acuerdos comerciales, ¿no? No es como antes de que, ay, se apareció y nada, así como que sabemos que muchas cosas están predeterminadas. Pero ¿qué pasa? No mucho de que, ¿qué va a decir? ¿Qué va a aparecer? Pues, o sea, tan sencillo, sí apareció Kenny Omega en Impact, pero no estuvo en el encordado, no estuvo Si en no el estuvo en ring, el foro donde se en el graba. foro donde se graba en Tennessee, este programa de Impact, ¿no? Es una entrevista donde Josh Matthews, conocido por todos por su etapa en WWE, se entrevista tanto a Kenny Omega con Don Callis, y donde lo más relevante que fue, ¿no? Que Kenny Omega se quiere convertir en un coleccionista de campeonatos. ¿Esto qué puede ser? ¿Una declaración de guerra? ¿A qué me refiero? ¿Quién es el actual campeón de Impact? Rich Swann, ¿no? A quien también conocimos por ser campeón crucero en WWE, ¿no? Y también por algunas presentaciones en Lucha Libre AAA. Pero, o sea, es que podemos decir que el objetivo de Kenny Omega es aprovechar las alianzas que tiene con, bueno, que AEW tiene con algunas empresas. Dígase, el México tiene alianza con Lucha Libre AAA. Ya tiene ese campeonato, es el megacampeón. Actualmente está teniendo una muy buena relación de intercambio de talento. No, tal vez no es oficial, pero pues podemos ver a esta Serena Deeb, podemos ver a Thunder Rosa, elementos de NWA presentes en AEW. Impact, ¿no? O sea, podemos, que va por el campeonato, el campeonato mundial de peso completo de NWA. Va por el campeonato mundial de Impact, o sea, como que es interesante. Además, esto del coleccionista de campeonatos no es nuevo, ¿no? Si hacemos memoria, incluso lo platicábamos tú y yo antes de entrar a la grabación de este querido podcast de todos ustedes, es de, pues, Austin Aries no se hizo conocer así, ¿no? Incluso cuando tenía su rivalidad con Penta el 0M, dígase Pentagón Junior en ese entonces, era el coleccionista de campeonatos, ¿no? Y ahí pierde uno, precisamente. Pero como que también no nos están ofreciendo una idea novedosa, ¿no? Que sabemos que en la lucha libre el hilo negro se descubrió, creo que hace mucho, mucho tiempo. Pero, o sea, como que por lo menos tanto lo que nos presentaron en Impact como en Dynamite no fue algo así como que wow, ¿no? Sí, porque si hubiera llegado Kenny Omega a encarar a Rich Swann, pues voy de acuerdo. Está ya todo y te aseguro que nadie, y hasta los de MBS Televisión que han tenido olvidado el producto, se van a acordar, ah, tenemos esto. Y se ponen las pilas, ¿eh? Pero, la verdad es que sí, generaron mucha, por una parte, lograron, creo yo, un objetivo, atraer desde luego la atención de la gente que es fanática del wrestling y hasta incluso diciendo WWE, espérame, ¿qué es eso? Eso puede esperar, ¿no? Ya pasó el Undertaker, ya se retiró y ya no me interesa nada más. Viene ahora esta cuestión de esta alianza, y llamaron la atención, cumplieron con eso, pero pues para iniciar la historia, por así decirlo, creo que, no, no sé, si la intención es generar incertidumbre, pues también lo están logrando, pero pues honestamente genera más confusión
más confusiones que certezas, lo que se vio tanto en Impact como en esta versión de Dynamite. Exacto, en lugar de, nos dieron más dudas que respuestas, ¿no? O sea, como que, ¿qué está pasando? ¿Qué va a pasar? Insisto, perdón, hasta peco un poquito de ingenuo decir que, bueno, esperemos a que pase el sábado, después de que Omega tenga su compromiso en Triple Manía, y quizá ya después, la próxima semana, en Impact podemos tener otra respuesta, y en Dynamite igual. Y también me llamó la atención que hasta el mismo Dorian Roldán llegó a manifestar que cuando se le cuestiona de qué opinión le merecía la alianza de Impact a NWA. Que le preguntáramos también, dentro de un mes, ¿no? O sea, de que exactamente, ahorita... O sea, también es como que igual a lo mejor no se quiso comprometer de más, y es comprensible, pero pues, insistir en esa parte de, pues, entonces, ¿qué carambas va a pasar, no? Pues sí, ya te digo, nos dieron más dudas que respuestas, hay que estar tan... Ahora sí, lograron, señores. Lograron que volteáramos a ver un Impact después de varios meses. Me eché de todo el programa y yo, sinceramente, yo cuando veo Impact, nada más veo lo que sucede con Taya, ¿no? Que incluso ahorita que está de pareja con Rosemary, que están siendo candidatas así por el campeón, porque están reactivando, quieren, o más bien van a reactivar el campeonato de femenil de parejas de, ahora va a ser de Impact, porque en aquel entonces era de TNA. Exacto. Que incluso hacemos memoria algo. Una de las campeonas fueron Sarita y Rosita, es decir, Dark Angel, y la que conocimos en WWE como Zelina Vega. Exactamente. Pero bien. Lograron, y sí, perdónenme, amigo, qué aburrido me aventé. Para literalmente mamás ver 10 minutos, o sea, si me hubieran dicho, va a salir hasta el final, digo, me presento al final y ya. No, me tuve que chutar. Todo el show, ¿no? Todo el show. Yo no veía Impact desde... Que yo no encuentro, yo no... Born for Glory. Sigo sin encontrar... Igual, yo más vi Born for Glory, así de que incluso los Motor City Machine Guns, que es como que lo que vale la pena. Y también va a ser algo interesante, ¿no? Algo que podría pasar con esta posible alianza, o ya alianza que hay entre Impact y AEW. Pues un reencuentro, ¿no? Sí, ya sé para dónde vas. Échale, a ver. Sí, Motor City Machine Guns, tienes a Young Bucks, tienes a los Lucha Brothers. Uf, ya la armamos ahí, no sé si era eso. No. Pero ya con eso, bueno, pero, o bueno, adelante, yo creo que ya con esta en armas. ¿Quiénes están en Impact que eran miembros del Bullet Club original? Pues, sí, Gallows y... Exacto. Sí. Ahí podría tener unos buenos aliados. Omega, y más si está dando el cambio de gel que vimos en la pasada emisión de Dynamite, ¿no? O sea, como que, aparte, sería interesante este Gallows, también encontrarse con otros excompañeros como los Young Bucks, o sea, como que todo está... Sí, puedes armar combinaciones, y bueno, esa que mencionas así del Bullet Club, estas combinaciones que te decía, ¿no? Tienes a representantes de IW, puedes poner a los Young Bucks, representantes de Impact, a los Motor City Machine Guns, y ¿por qué no? Representantes de AAA, a los Lucha Brothers. Entonces, imagínate, eso sería un bombazo, por donde lo quieras ver, y cualquiera pagaría, aunque sea vía streaming, por ver una lucha entre estos seis. Entonces, pues se pueden armar mil y un combinaciones. Y además, imagínate, tú lo estás mencionando y la división de parejas, ¿no? Yo digo, un reencuentro de miembros del Bullet Club, ¿no? O sea, este Gallows y Anderson se pueden reencontrar con Omega, pero imagínate, los Good Brothers contra, que son los actuales campeones mundiales de parejas de Impact Wrestling, contra los Lucha Brothers, los actuales campeones mundiales de parejas de lucha libre AAA, contra los Young Bucks, ¿no? Campeones mundiales de AEW. ¡Qué lucho! No puede ser. Y ahí tienes tres empresas. Es un duelo literalmente de campeones y representando empresas. No, ahora sí, con esto se podemos imaginar muchas cosas. Lástima que no hay nada escrito, porque literalmente menciona, ¿no? De que con esto de Impact, pues nada más es una presentación de Omega, que no se espera que haya una próximamente, o es lo que se menciona en el bajo mundo luchístico informativo.
¿no? Pero sí, sí. O igual nada más era para cerrar en el año y generar la expectativa, y ojalá que en el 2021 se le dé continuidad también, dependiendo de cómo se arreglen ambas empresas. Y que sí, bueno, ya lo hiciste, ya metiste los pies al agua, pues ya mójate todo. Entonces, esperemos a ver. A ver con qué nos sorprende. Y además, antes de ya retirarnos, qué bueno que me acordé de esto, ¿qué está pasando con los Lucha Brothers? ¿No? O sea, de que, pues, obviamente, al escoger bando, ellos se fueron con Pac, ¿no? Y además de que también, no sé si se unió, por lo menos intervino a su favor, este Lance Archer, pero pues ya sé, ya tienen como enemigos a The Blade, a The Butcher, a Eddie Kingston y a The Bunny, que incluso fueron esta semana en Dynamite, ellos fueron los victoriosos, o sea, superan a los luchadores y a Lance Archer. Esta rivalidad que se encontraron, así como que, pues, Eddie Kingston se puede convertir en la piedrita en el zapato de los Lucha Brothers, ¿tú crees que podía pasar esto? Porque sí. Fue una alianza muy rara desde el principio, ¿no? O sea, como que Eddie Kingston aparece, vamos a formar un equipo, ustedes son los mejores, así como que empieza muy motivacional, porque incluso en ese momento tenían como una especie de rivalidad los Lucha Brothers contra The Butcher and The Blade, ¿no? Incluso Ali regresa con The Butcher and The Blade porque ya se había ido con este Kitty Marshall, ¿no? Si no me equivoco, ya se había ido con los Rose, que incluso esta Brandy no la quería, y sí. lo traiciona en plena lucha, precisamente se cambia, hace como que ahora sí, es de no, yo soy ruda, regreso a ser The Bunny, y pues bueno, ya como que enfrente a los luchadores se hicieron de unos buenos enemigos, por así decirlo. Sí, mira, es totalmente muy bueno todo lo que le pongan a los Lucha Brothers, porque es, a final de cuentas, que los están tomando en cuenta para llevar en cierta medida el peso o la bandera, en este caso de AEW, pero no sé, la verdad nunca me ha terminado de convencer el rol que ha jugado Eddie Kingston. No, la verdad no me convence del todo, pero insistir, ¿no? Si los Lucha Brothers tienen que pasar por este tipo de historias para que puedan consolidar aún más su carrera, pues que lo sepan aprovechar y que lo hagan de la mejor manera. Mira, lo ideal para mí sería de que fueran directamente con los Young Bucks, ¿no? Pero también algo interesante con los Young Bucks es de que ahorita están teniendo o están empezando a tener un pick interesante con Jack Evans y Angélico, ¿no? O sea, como que a ver qué pasa con estos viejos conocidos. Yo dije, también eso puede ser... No, y además, sabemos de la calidad tanto de Angélico como de Jack Evans, ¿no? Ya fueron campeones aquí en México, si no me equivoco, eran los Güeros del Aire, ¿no? Eran cuando su etapa como campeones de parejas. Pero es lo que necesitan ellos, ¿no? Porque ahora se están metiendo prácticamente con una de las máximas estrellas, no solo de AEW, sino de pues de la división de parejas a nivel mundial, como son los Young Bucks, y esto les puede ayudar, pero ahora sí, para dar el salto que realmente necesitan, porque tanto en AAA como en AEW, pues como que así están presentes, pero no como ellos quisieran, pero ya enfrentarte a rivales de ese calibre puede ser muy beneficioso para sus carreras, ¿no? Al principio, ¿qué hicieron los Lucha Brothers a su llegada a AEW? Enfrentarse a los Young Bucks, incluso por el campeonato, ahí se definió, ¿no? Ahí lo recuperaron, el campeonato mundial de parejas de lucha libre triple A que ganan en México y ellos recuperan en Estados Unidos. Así es. Pero bueno, mi estimado Joaquín, hemos llegado al final de esta edición número 31 de Lucha Central Weekly. Para mí todavía, ¿cómo? ¿Por qué tan temprano? Todavía falta... ¿Qué nos falta? Pues, bueno, ya que estamos, porque creo que esta edición sí fue bastante internacional y no hablamos de WWE nada. ¿Y qué pasó? Échale, sí, cierto. Mil disculpas, tanto Joaquín como a nosotros escuchas. WWE nos da una noticia interesante, posiblemente. ¿Qué regresa, mi estimado Joaquín? ¿Qué regresa? No, perdón, antes de tocar ese tema con el que creo que podemos cerrar, pues también abordar un poquito lo que pasó en War Games, que de verdad a mí me encantó la lucha del War Games, pero el femenil. Ah, las mujeres se robaron el show. Esta Io Shirai, la verdad, aunque no se llevaron la victoria, pero la verdad, lo más interesante
o lo mejor de calidad que nos está presentando NXT, y sobre todo en este pay-per-view de War Games, es la división femenil. ¿Qué show, qué entrega, qué calidad nos dan las mujeres en NXT? Cosa que ahorita en, pues en el main roster, como se dice, en el elenco principal, no estamos viendo en WWE. Porque, perdóname, ya me está aburriendo que azoten a Lana en cada Monday Night Raw, la verdad, como que sí. Y ahorita te vas a sacar más de una con lo que viene, con lo que vamos a cerrar, pero ahí te das cuenta, ¿no? Que NXT es lo mejor que hay hoy en día en WWE, y porque también tienen esas variantes. Sí, a lo mejor nombres que ya todos ubican, pero esa reinventarse, y esto de Juegos de Guerra fue la Shots y Bloodheart, de verdad. Qué buena es. ¿Qué futuro tiene, la verdad, en la industria? Yo tuve la fortuna de conocer a Joxy en persona en la pasada Expo Lucha en San Diego. Y pues ya tenía, o sea, llamaba mucho la atención, sobre todo su forma de ser, ¿no? Su vestimenta, su tanquecito ha sido clásico. Y ahora sí lo recuperó porque también ya le habían destruido su tanque, pobrecita. Pero la división, ¿no? Y sobre todo la composición del equipo, ¿no? O sea, como que vemos a esta... Muy bien equilibrados los dos equipos. Sí, porque mira, en el lado rudo, en el equipo Candice, tenemos a Candice LeRae, tenemos a Dakota Kai, a Raquel González, a Toni Storm, que se convirtió en ruda, ¿no? O sea, como que da este salto al o sea, convierte en Hell, ¿no? Como se diría en estos lares. Y el Team Jopsy, ¿no? Este Jopsy y Bloodheart, tenemos a Amber Moon, a esta Rhea Ripley, a Io Shirai, ¿no? Que es la campeona femenil, ¿no? Fue una muy buena combinación. También lo interesante, y así lo único, que fue un dark match, que incluso no se transmitió, el legado fantasma estuvo presente, ¿no? El campeón, intercontinental, válgame Dios, el crucero, Santos Escobar, estuvo acompañado por este Raúl Mendoza y Joaquín Valls, donde superaron a este Core Styron, el cual va a ser el retador próximamente de este Santos Escobar, digas el hijo del fantasma, por el campeonato de peso crucero, que yo creo que fue lo único, me va a salir lo nacionalista, perdón, pero fue lo que le faltó, o sea, como que sí necesita ya este Escobar estar presente en los eventos de pago por evento, ¿no? Porque lo vemos presente semana a semana en NXT Live, pero ¿qué está pasando, no? Hay que pulir ese campeonato. Afortunadamente ya tiene retador, el cual también mucha gente no se entera porque este salió de 205. O sea, ¿quién ve esa? ¿Quién ve esa madre? Ya que también la volvieron a mover después de SmackDown para ver si de los dos shows hace uno, porque qué flojera, de verdad. No, y aparte ya no está haciendo en vivo, o sea, porque le dice 205 Live cuando es grabado antes de NXT, precisamente, más bien después de NXT, ¿no? Curiosamente, antes era en la misma arena que se llevaba a cabo SmackDown, y ahora ya estos cambios, ¿no? Y aparte también que el Thunderdome va a tener cambio, que se va a ir a San Petersburgo, Florida, Tropicana Field, o no me recuerdo bien cómo se llama este lugar, si no me equivoco, sería la casa de los Rays de Tampa, de las grandes ligas. Y pues a ver qué sucede. Pero también fue interesante, ¿no? El duelo de Tommaso Ciampa, la lucha de Correa. El duelo de Ciampa, yo me atrevo a con Timothy Thatcher. Thatcher, sí. Explicarlo como una lucha clásica del wrestling. Digo, pero clásico, o sea, wrestling clásico, ¿no? Clásico. Porque la gente cuando dices wrestling se le viene WWE. ¿No? No, esto es, vemos una categoría tipo NWA ochentero, por así decirlo. Pues yo lo categoría así, y qué bueno que recordaste este tema de War Games, porque se me fue totalmente, pero la verdad, sí. Yo sí lo disfruté, porque la verdad, señores, a WWE cuando vi el calendario de lo que sobraba de pay-per-view de 2021, es de, a ver, ¿qué queda? Ah, bueno, queda War Games, y bueno, queda TLC el 20 de... Así como que, ¡uy! TLC, ¡wow! No, o sea, como que ya no, como el tributo a las tropas ni lo vi, la verdad tiene muchos años ya, o sea, me ha hecho un evento. Lo dejé de ver desde hace como 5 años, tú, el tributo a las tropas. Creo que, si no me equivoco, la última vez que lo vi, no recuerdo, creo que fue 2006, cuando Florida fue el invitado musical.
O sea, y mamás lo vi por eso, es sinceramente porque era por Florida, sí. Sí, si por mí fuera, no lo vería, porque incluso tocó lo mismo que tocó cuando fue WrestleMania 28, si no me equivoco, cuando fue el duelo de con The Rock, ¿no? Que estuvo presente para su entrada. Sí, pero la verdad, este evento... Por ver eso, lo de Thatcher y Ciampa, de verdad es un agasajo, y aquí es cuando yo... Y además la duración, ¿no? De que, podemos decir, fue corto, pero en realidad fueron casi 17 minutos, ¿no? Cuando en WWE vemos luchas bastante cortas. Bueno, por lo menos en los pay-per-view de NXT vemos luchas de mínimo 15 minutos. Yo creo que esta de Tommaso Ciampa y Thatcher entra en el mínimo. Pero también una lucha que la verdad yo no esperaba mucho. Pero la verdad me entretuvo bastante. Fue la lucha de correas de este Dexter Lumis y Cameron Grimes. La verdad, qué buena lucha. Igual un poquito corta. Si no me equivoco, como unos 15 minutos también. Aprox. Pero fue entretenida, ¿no? Ahí cumplió su cometido, fue entretenida. Y luego, algo que la única forma que así, pues este Gargano, ¿no? De que recupera el campeonato de norteamericano, pues así haciendo trampa, pero fue una lucha entretenida. Igual, yo creo que ahí el único problema fue que fue corta, ¿no? El final, la duración y el final de este encuentro, ¿no? Porque iba bastante, bastante bien. Y además... Y ahí destacar el regreso, la reaparición de Austin Theory. ¿No? O sea, como que así... Sí fue una buena forma de introducirlo de nuevo, pero como que interrumpió algo bastante bueno, ¿no? Porque solo así este Leon Ruff estaba haciendo un buen trabajo como campeón, y luego este Damian Priest, como que tipo guardaespaldas de que te quiero ganar, pero a la vez te voy a defender de este gandalla de Gargano, pues terminó, le salió el tiro en la culata porque precisamente con la intervención de este Austin Theory, Gargano supera a Priest, ¿no? No vence al campeón, vence a Priest para llevarse este campeón. Si no me equivoco, sería su tercer reinado como campeón norteamericano. Sí, el único en la historia, en la corta historia del campeonato norteamericano que lo ha conseguido en tres ocasiones. Como que no me convence, cosas banales, pero no, como que no me convence el diseño de ese campeonato. Tenías que justificar, yo creo que ahí se agotaron las ideas de WWE para un campeonato mid-card en su marca. Porque, ahí te va, para una marca, ¿por qué tienes dos campeonatos mid-card? ¿No? Tienes el crucero y el norteamericano. ¿No? Porque acuérdate que eso se hacía en SmackDown en la Ruthless Aggression. En SmackDown tenías el campeonato de los Estados Unidos y tenías el campeonato crucero. Porque no había un campeonato femenino para SmackDown. El campeonato femenino estaba en Raw. Es correcto. Fue exclusivo, si no me equivoco, hasta 2008, 2009 fue exclusivo de Raw, el campeonato femenil, hasta que esta Michelle McCool y Layla, ¿no? Se lo llevaron, incluso que lo dividieron, que lo profanaron literalmente, porque imagínate, la historia que tenía ese campeonato, la ese cinturón. Y llegó la etapa oscura de la mariposa, es decir, el campeonato de las divas, que yo creo que ha sido la peor etapa en la división femenil, una de las más oscuras, porque literalmente eran un relleno, sí. Si de por sí siempre eran consideradas relleno, con esto fue mucho peor, pero bueno. Nos estamos desviando bastante. Aquí ya está convirtiendo en plática de café entre ñoños de la Ruthless Aggression. Nada, pero insistir en la cuestión de, bueno, lo de Gargano, pues es un luchadorazo, eso no tengo duda. Y creo que está consolidando él ya también y que ojalá nunca lo muevan. A eso iba. ¿Tú crees que es que se podría hacer con Gargano en el roster principal? No. Porque mucha gente no quiere salir. O sea, Gargano, Ciampa no quiere salir. O sea, mucha gente. ¿No hasta Finn Balor pidió su regreso? Pidió su regreso, exactamente. No me acuerdo quién. Se menciona que, bueno, no sé si fue una información confirmada. Vamos a pecar aquí. Pero este Aleister Black pidió también su regreso. De hecho, también, igual estoy tratando de recordar la fuente, pero previo al draft,
se había manejado también que Triple H iba a darle la opción, o bueno, no Triple H, sino directivos de WWE, quizá Vince McMahon entre ellos, que iba a darle oportunidad a la gente de que no se sintiera a gusto de poder pedir su cambio a NXT para reforzar. Mano, todos irían, todos muchos irían. Sería, y te puedo mirar, tú ya mencionaste a Aleister Black. Andrade sería el primero. Andrade, Shinsuke Nakamura, quizás hasta, bueno, no Sami Zayn porque es campeón, pero de mujeres, bueno, tal vez se regresó en Bermud, pero ¿quién podría regresar de mujeres? Yo creo que Lacey Evans la estaba rompiendo en NXT y la verdad no me explico, fue muy precipitado. ¿Bianca Belair? No sé qué, por qué salió. ¿Y ahorita qué está haciendo en Raw? Nada. Bianca Belair fue la que se rifó en Survivor Series para su equipo, la que hizo el ritmo de la lucha y ya. ¿Y después de eso qué más ha hecho? Nada. Y Lacey Evans, después esa rivalidad que tuvo con Becky Lynch por el campeonato, fue muy bueno, de verdad. ¿Y dije, quieres bueno, o no? Bien reinado para Lacey. Yo pensé que hasta le iban a dar el Money in the Bank femenil a ella. Pero ¿sabes algo que le afectó mucho a esta Rhea Ripley? Su rivalidad con Charlotte. Haber perdido el campeonato ante Charlotte sí fue un duro golpe para pero ella. Ahí tienes a alguien pero que va a acercar a eso le ayudó mucho a tomar la decisión de no salir de NXT. Porque sí. No subiría al roster principal de una buena manera. O ella cree que no sería de una buena manera, ¿no? Porque ahora sí, Becky Lynch, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo esta Charlotte? ¿Cómo lo hizo Sasha Banks? ¿Cómo lo hizo Bayley? ¿No? Yéndose como las grandes. Claro. Asuka también. Asuka. Invencible. A lo que quiero decir también con Rhea Ripley y que también se vio en War Games, alguien que le puede toser muy duro y que también, ojo, porque ya también está recibiendo un buen empuje, es Raquel. Raquel González está recibiendo. También está un buen pisando empuje. Bastante. Y entonces una rivalidad, imagino un mano a mano entre Rhea Ripley en un evento grande, entre Rhea Ripley y Raquel. No, como lo mencioné hace unos instantes, la división femenil en NXT, perdón, en la expresión, está muy, muy cabrona. La verdad es lo que vale la pena de estos shows. La verdad es lo que vale la pena. Ya para terminar, mi querido Pepe, si te parece ver el evento estelar, igual del War Games, la versión masculina, Undisputed Era es... Undisputed Era, y de hecho, si tienen chance de ver ahí la nota de contacto informativo que subimos, simplemente War Games igual Undisputed. Así de fácil, ¿no? Creo que no encontró una descripción más acertada, y porque ya no, se están haciendo los masters de esta modalidad de lucha. No, y además, deja de eso. La sabia decisión de no subir a Adam Cole al elenco principal, que se mantenga como el líder en el disputa era, ¿no? O sea, y aparte, o sea, como que al principio dices, no esperas mucho del equipo McAfee, pero lo hicieron bastante bien, ¿no? Este desgraciado McAfee parece que, la verdad, desarrollándose mucho mejor que muchos luchadores independientes aquí en México, La verdad, lo que hizo McAfee, muy destacado, que dirán, nada más son puros brincos, puros vuelos, pura acrobacia. Entonces, lo hizo ver tan sencillo, lo hizo ver tan bien que el tipo parece que tiene 10 años luchando. Entonces, creo que esa parte es muy destacada de parte de Pat McAfee, y bueno, apoyado con tremendos luchadores como Pete Dunne y los campeones de pareja, ¿no? Entonces, también lo que me encantó fue de repente entre esos momentos entre Pete Dunne y Adam Cole o Pete Dunne con Roderick Strong. Pete Dunne también es un fuera de serie, así de fácil. Pete Dunne, si no me equivoco, él era campeón del Reino Unido, ¿no? Incluso creo que lo perdió con Walter. Que también fue un luchonón. Fue un luchonón. No, y muchos podemos pensar de que qué más nos podía ofrecer Peter Dunne después de haber caído ante Walter. Y no, señores, tiene bastante material. También. Y la verdad, se ve muy bien delgado. Lo que vale la pena de si me dices, güey, tiene mucho que no veo WWE, quiero retomarlo. ¿Qué veo? No vean Raw, no vean SmackDown, vean NXT. Vean NXT. Si van a gastar en eventos de pago por ver, compren los Takeover, compren los War Games, compren
estos pagos por evento, porque de principio a fin valen la pena, ¿no? Y aparte, lo único malo que tiene NXT es que es a la misma hora de Dynamite. O sea, como que me voy a volver visco un día, te lo juro, amigo. O sea, no... La guerra de los lunes. De los miércoles. Incluso dicen burlonamente, bueno, así como chiste de la verdadera guerra de los miércoles por la noche es la de esta Britt Baker contra Adam Cole, ¿no? Porque son marido y mujer, ¿no? Y cada uno está en empresas diferentes. Pero, amigo, qué bueno que recordaste el evento de WarGames, se me fue. Y además, otra noticia de WWE, ¿no? Porque también hace como que, ¿qué regresa, amigo? Además del buen show, que yo creo que ha sido de lo mejor del año que nos ha presentado WWE, y que creo que los eventos que valen la pena han sido exactamente los pay-per-view de NXT, porque... Desde hace varios años, los NXT, los TakeOver, el War Games, que ya están retomando otros nombres como el Halloween Havoc, etcétera. Hasta el Halloween Havoc fue mejor que lo que hemos visto. O sea, el Survivor Series, si no es por el Undertaker, es un Raw alargado nada más. Exactamente, lo mejor es NXT India. Desde hace varios años lo he dicho. Yo empecé a ver ya, y que no me lo pierdo, desde el 2016, desde el arribo de Andrade, si no me equivoco. Y mira, hoy en día lo sigo diciendo y lo siguen manteniendo, eso es muy padre. Pero lo que regresa el próximo 23 de diciembre, los Slammy Awards, y de hecho me llamó la atención porque es una transmisión que se va a hacer a través de WWE Network. Y también en sus redes sociales, es también lo bueno, ¿no? Mucha gente va a tener acceso a través de las redes sociales de la empresa, van a poder ver los Slammy Awards que regresan, que es pues premiar lo mejor del año, un año complicado, imagino también para cubrir un poquito de espacios, pero siendo realistas, los Slammy Awards son los Televisa Deportes de la WWE, pero pues, también aquí está lo interesante, que la gente puede emitir su voto a través de la página de la empresa norteamericana. Y el 23 de diciembre a las 10 de la mañana, Pep, a ver si hasta madrugar un poquito para poder ver la entrega de los premios. Y rápidamente, pues las ternas son Superestrella del Año, La Lucha del Año, que aquí sí se la bañaron, son un buen, Rivalidad del Año. Si no me equivoco, en Rivalidad del Año 50, Rey Mysterio contra Seth Rollins. Rey Mysterio contra... Bueno, Seth Rollins contra la familia Mysterio, porque ahí también se incluye a Dominic, y me imagino que ya también van a incluir a Murphy. Ya, pues claro, ya es el yerno, ¿cómo no? Exactamente, ya... Pero mira, yo diría, sí dénsela, pero lo del ojo evita que diga eso. La verdad. Hace como que ese ojo de que Rey Mysterio estaba tuerto y todo, pues así como que... Lo veamos, estaba tuerto ya. No la necesidad del ojo ahí el ojo salido. Son cinco ternas. Vamos de volada a decirlo. Superestrella del Año. Drew McIntyre, Roman Reigns, Randy Orton, Braun Strowman, The Fiend, Bray Wyatt, Asuka, Sasha Banks, Bayley, Becky Lynch y Charlotte Flair. Que si mi voto, y lo digo abiertamente, fue para The Fiend, Bray Wyatt. Que es el personaje es muy bueno. Sí, lo único que no me gustó fue cuando tuvo la lucha de pantado con Braun Strowman. Ahí sí fue de qué carajos vimos. No, porque la verdad se ha llevado, o sea, mucha gente, así la expresión es, le caga el personaje del demonio, de Fit, pero es el que ha llevado el peso del problema desde WrestleMania. Exactamente. No, hoy en día no está, se me está haciendo interesante, aparte la pareja que está haciendo con esta Alexa Bliss, así como Alexa Bliss. Ya la hizo su muñeca poseída, que se vaya muñeca, la verdad. Pero la con Randy Orton, o sea, como ya sabes, Randy Orton ya se la sabe de todas. Es. Incluso a un personaje que muchos no quieren, le está sacando jugo. Tan simple lo que pasó en SmackDown, en Raw. Estaba enfrentando a Bray Wyatt y al final se terminó enfrentando a The Fiend, que dices, es lo mismo, pero más barato, ¿no es cierto? Es interesante a ver qué llega, y además se van a enfrentar en TLC.
Así es, en TLC ahí están y siguiendo con, mira, luchas del año, no voy a, voy a ir en lucha central y en contacto informativo pueden encontrar los detalles de las ternas, pero solo para mencionar, lucha del año, Undertaker contra AJ Styles en WrestleMania 36, creo que esa se la va a llevar más que nada por una cuestión de homenaje para el Undertaker, es mi punto de vista. Además, que fue de lo que valió la pena en Ese WrestleMania WrestleMania. fue exactamente. Que fue efímero, pero pues de lo que vale la pena. Sí, y bueno, pues viene de Becky Lynch contra Asuka en Royal Rumble, McIntyre contra Roman Reigns en Survivor Series apenas, el TLC entre, perdón, lucha de escalera entre Styles, Sami Zayn y Jeff Hardy por el título intercontinental, que también fue Nah. aceptable. Exacto. La lucha entre Edge y Randy Orton en Backlash. Yo Esa. me iría más por la de WrestleMania, me gustó más. Pero es la que Sí. está, la de Backlash es la que está en la lista, La ¿no? de Backlash es la que está en la lista exactamente. Bueno, la rivalidad del año ya la mencionábamos, aparte de Rollins con la familia Mysterio, está McIntyre con Orton, Edge contra Randy Orton, Sasha Banks y Bayley, que creo que esa es la que va a ganar, R-Truth contra el mundo, por eso del campeonato 24-7, este ya más cómico, y Lana contra la mesa de los anunciadores. En serio, Yo así se la está doy a la Lana. lucha. Si nos vamos a poner de payasos, yo se la doy a Lana. La verdad. Oye, esa espalda, o sea, hasta el buen Rusev, que ahora es Miro, también ya ha dicho qué onda, ¿no? Me la van a magullar. La desgracia, O sí. sea, sí. Ahora sí, el que la aguanta llorando soy yo, manos, no ustedes. Menos mal que le pagan por eso, pero sí, bueno, o sea, tú lo acabas de mencionar. No, la verdad, no son tan relevantes estos premios. Es como que también premiar internamente, pero también así como que Mira, y de una esta manera terna va a servir, jocosa, ¿no? como cuando le dieron su premio a Paige y que salió R-Truth diciendo es como un error emulando lo que sucedió en un certamen de Miss Universo y le terminaron quitando su premio a Paige. O sea, también Era para las velas, ¿no? No me acuerdo a quién se lo se lo terminaron dando. terminaron dando a las gemelas velas, que fue una desgracia, pero bueno. El equipo del año está The Golden Role Models, Nia Jax y Shayna Baszler. Ah, si nos vamos, yo creo que de las de parejas también Bayley y Sasha, ¿no? O sea, Viene The New Day, The Street Profits y Nakamura y Cesaro. nada, todas las divisiones de parejas son nefastas, excepto estas dos. O sea, bueno, todas las, incluso la femenil, pero lo que es la jefa y Bayley, ¿no? Y aparte desde el año pasado de que ese cambio drástico de que la niña buena se convirtió en la patria traseros del patio está interesante, ¿no? Y además que esto es esta unión de tanto de Sasha con Bayley, pues se propinó lo que estábamos esperando de años. Creo que desde NXT ya se esperaba una traición, ¿no? Y muchos pensaron que iba a ser por parte de Sasha, y ese buen giro de tuerca, que la que finalmente traicionó fue Bayley, ¿no? Porque Sí, fue así muy como que bueno. los celos de una amistad, ¿no? Que es una historia bien trabajada, y ahora sí, si tienes memoria, pues la recuerdas de años, que incluso hubo el momento que solamente fue una vez un segmento de que se pintaba que iba a ser una historia lésbica, ¿no? Porque Sasha le Sí, es confiesa su cierto. amor a Bayley. Es De ahí cierto. no pasó, o sea, como que fue de que no, eso no queremos que pase, porque recordemos que estaba la era infantil, la PG era, y pues como que solo fue un resbalón, y ya no se supo de ese amor que se confesaron, o por lo menos Sasha le confesó a Bayley en aquella ocasión. Si no me equivoco, fue 2016, 2017. Ajá, aprox. Porque ya incluso esta Sasha ya se había salido del Bad Team, precisamente, con esta Tamina y esta y Naomi, ¿no? Si no me equivoco. Así Pero es. bueno, es Y lo que la podemos última terna, esperar, ¿no? perdón, es el regreso del año, que son Sami Zayn, Goldberg, Edge, ¿qué le MVP, hacemos? Roman Reigns y Edge. Sí, Edge, exacto. o sea, Ahí sí no ese discutimos. Royal Rumble, así estaba el run, pero ese run era de ay, Edge, ay, sí, es como el run de CM Punk. Y no, cuando escuchamos el tema de entrada de Edge, creo que a todos, perdón la expresión, se nos cayeron los calzones A de mí la se me cayó la emoción. chela que traía en la mano viendo el evento. No, yo dije, así, porque en ese momento no estaba viendo, estaba escribiendo precisamente, estábamos haciendo la reseña en vivo. Y es de wow, no, sí está regresando Edge, o sea, sí fue de sí, definitivamente yo creo que a nivel global es
el regreso del año, ¿no? Porque, y creo que es uno de los momentos en este año tan complicado, creo que es uno de los mejores momentos del año en la industria de la lucha libre y del wrestling a nivel... Bueno, global. Aunque fue en Royal Rumble cuando todavía no sabíamos la magnitud de este, de este problema, seguíamos pensando de que se quedaba en China y nada más. Y pues bueno, ya después, pero también ayudó también a que este efímero WrestleMania tuviera un poquito de sabor, sabor. Tanto Randy Orton y Edge como el Undertaker y AJ Styles, yo creo que fueron lo que podemos rescatar de WrestleMania. Pero ya lo saben, amigos, no se pierdan tanto luchacentral.com como Contacto Informativo, pues para todos los detalles sobre los premios, ¿no? Los Slammy Awards de WWE. Pero, amigos, hemos llegado al final de este programa, nuestra edición número 31. Joaquín, ¿qué te quedas con todo lo que tuvimos en esta emisión? Consejo Mundial, AAA, Grupo Internacional Revolución, Ring of Honor, AEW, WWE. Ahora sí, tuvimos de todo un poco, ¿no? Surtido rico. Un surtido rico, más. Ah, sí. Es la edición perfecta. Pues mira, con lo del Consejo Mundial, pues simplemente esperar a que se desarrolle bien el evento de Navidad. Tuve la oportunidad de platicar con Star Junior, que estará participando en la Copa VIP, y de verdad, bueno, hablando con él, y se le ve de verdad un tipo que está muy entusiasmado y no es para menos, y sobre todo él destacó que estén ahí los miembros de la dinastía Casas, tipos súper experimentados, y creo que la mayoría. Entonces creo que puede ser, y él lo cataloga también como un buen escalón para poder continuar en su camino hacia planos estelares dentro de la empresa. Ojalá que le vaya bien, o bueno, que le vaya bien a él y que le vaya bien a todos y que le vaya bien a la lucha libre para este evento de Draco Junior VIP. Triple Manía, pues ya sigue pasando, pasa este podcast y cada vez falta menos para Triple Manía. Ojalá que le vaya también muy bien a la tres veces estelar. Ya lo estaremos desenvolviendo en nuestros diferentes espacios, qué fue lo que sucedió. Y y en cuanto al WWE, pues pendientes de lo que acontezca, pendientes de los mexicanos en Ring of Honor, pendiente de todo, de toda la información. Ahí va, Eddie. Y sí, quiero retomar este consejo. Un tip para la gente que nos escucha: no casarnos con una empresa, sino por ejemplo, citaba la lucha de Thatcher y Ciampa. Si no te gusta WWE porque tú tienes una idea, date la oportunidad. Si no te gusta, adelante, puedes optar por otra cosa, pero date la oportunidad y puedes dar cuenta de que en todas las empresas hay algo muy rescatable. Con eso me quedo, Pepe. Pues ahora sí comparto esa opinión de que no hay que casarnos con un solo producto. Yo creo que la lucha libre es universal, ¿no? Ya sea, porque ahora sí se ponen luego muy estrictos de que hay lucha libre, wrestling, catch, poderoso. Al fin y al cabo, es entretenimiento deportivo, ¿no? Todos tienen la misma base y el mismo origen, ¿no? Y pues obviamente todo lo que nos deja, ¿no? Consejo Mundial, pues hay que darle seguimiento. Triple Manía, hablando de Triple Manía, amigos, los invito a que no se pierdan nuestro live review que vamos a tener con la mesa de los Márgaros este sábado 12 de diciembre al término de Triple Manía 28. Esto a través de del fanpage en Facebook de la mesa de los Márgaros. No se lo pueden perder. Ahí estaremos con Dani, con el Doc, el buen Joaquín y yo estaremos ahí presentes y le daremos todos nuestros, pues así todos los detalles y nuestra opinión de lo sucedido en Triple Manía 28. Vamos a ver. Veremos, esperemos que todos lleguemos en buenas condiciones al review. Ya saben que lleguemos al review. Y la mesa de los Márgaros, pues ya saben, es algo totalmente un concepto diferente, ahí los esperamos y pues vamos ahí a analizar al estilo típico de los buenos compañeros de la mesa de los Márgaros. Ahí nos vemos en Facebook Live. Y recuerda, amigos, que todo nuestro material de Lucha Central Podcast Network lo pueden encontrar a través de Spotify, iTunes, Speaker y YouTube. Por favor, suscríbanse, clasifíquenos, pero sobre todo compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más fans amantes de la lucha libre, tanto en México como en otros países de habla hispana. También los invito a que nos sigan a través de las redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Búsquenos como Lucha Central.
También no se olviden visitar nuestro sitio web oficial luchacentral.com para encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico, tanto en inglés como en español. Y bueno, amigos, muchas gracias por acompañarnos, Joaquín. Muchas gracias por estar aquí conmigo en esta edición número 31. Esperemos que Dani se pueda reintegrar con nosotros en la próxima emisión. Esto es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde la Ciudad de México me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Style Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it. Luchacentral.com is the online home for Lucha Libre, where you can get all of the top news in English and in Spanish. Find the best curated video content and original content not seen anywhere else. Find when Lucha Libre events would be happening in your area. Find photo galleries from top photographers covering Lucha Libre around the world. From weekly polls to annual awards. Seen and read by top executives in all of the major Lucha Libre promotions across the globe. And on top of that, it's free. LuchaCentral.com, your centralized place for all things Lucha Libre.